Eh, para empezar hay que hablar pues de qué son estos famosos workflows, ¿no? Eh, algunos lo pueden traducir netamente al internet, ¿no? Que, que son flujos, flujos de trabajo, ¿qué, so, qué cosas son esos de ahí? Y, y para entender eso hay que saber pues que todas las empresas, hablando netamente ya pues eh, en la parte digital, siempre tienen procesos repetitivos, ¿no? Procesos pues que se tienen que hacer a diario, tienen que mandar de repente correos, ¿no? Hay una serie de pasos a seguir que se tiene que hacer, ¿no? Y ahí viene pues el tema de mejorar estos procesos, automatizarlos, comenzamos a hablar de flujos automáticos, comenzamos a hablar de que estas tareas repetitivas pues tienen que ser eficientes, ¿ya? Ahí comienzan a ser eh, la importancia de estos workflows, ¿no? Y, y cómo pues optimizarlos y buscar herramientas que nos permitan optimizar estos procesos, ¿ya? Entonces, para poder definir estos workflows, pues hay que entender el concepto. Como acá lo dice, no. El concepto de workflows, pues en la parte de marketing digital sirve netamente para automatizar un proceso. Ya. Eh, lo que estamos hablando acá es que la información tiene que viajar de forma directa, ya. Ya sea, pues hablemos de envío de correos, ya sea envío de leads. ¿no? envío de consultas o una queja que un cliente nos quiera dar ¿ya? esta información es vital que viaje en tiempo real ya <laughs> hablando pues netamente en la agilidad del marketing tenerlo en tiempo real es más importante que revisarlo al siguiente día no <laughs> de esa manera pues uno gana ventas gana eficiencias gana mejor trato con los clientes ¿ya? entonces eh, para eso sirve el workflow ¿No? Hay que automatizar, hay que hacerlo rápido, hacerlo más rápido que otros y buscar herramientas que nos permitan y nos faciliten ese proceso. ¿Está bien? Entonces, estos flujos de trabajo, nuevamente lo digo, sirven para automatizar estas tareas repetitivas. ¿De acuerdo? ¿No? Para eso nos van a ayudar. Hablando nuevamente de la parte digital, ¿no? hay que entender que para automatizar procesos, para tener más contacto con nuestros clientes, tenemos que estar en contacto con todas las redes sociales, ya y todos estos formularios que viajan en internet, ya sea por Facebook, ya sea por Zoom, incluso ahora que ustedes han entrado a esta sala de Zoom, les han pedido un formulario, no, que obviamente pues está automatizado con un workflow, ¿ya? y la información ya la tenemos en base, no eh, es importante ¿no? verlo a, a nivel de qué velocidad se procesa ¿ya? y para entender un poco estos datos pues hay que entender lo que sucede en internet en un minuto y cómo aumenta esta velocidad ¿no? de flujo de datos ya esto de acá por ejemplo es una revista estadista ya que me gusta leer ya es un poco lo que sucede en internet en un minuto ¿ya? y están todas las redes importantes ya dense cuenta la cantidad de información que viaja eh, en cada una de estas redes ¿Ya? a nivel por ejemplo la red más fuerte ahorita actualmente ¿ya? a pesar de todo sigue siendo Facebook no <laughs> tenemos pues 44 millones de live no que se hacen en un minuto ya la misma parte de TikTok que está subiendo a la red social no Discord como nueva red Instagram Slack ya dense cuenta de la cantidad de información que manejan ¿ya? y la cantidad de información que se puede procesar y que ustedes pueden hacerlo o bien en tiempo real o bien de repente de acá a una semana ¿Ya? Aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a pensar pues, cuál es eh, la importancia de tenerlo en línea. ¿Ya? De repente, si lo tenemos acá o lo procesamos acá a dos días, ¿no? tenemos nuestro analista que nos baja la información ¿ya? y lo procesa acá a dos días, ya perdimos clientes, ya ganamos más quejas. ¿no? Hay, que, hay que comenzar a pensar ese proceso ¿ya? y hay que comenzar a ver herramientas que nos faciliten la automatización de esos procesos. ¿ya? Esto se los dejo aquí ya como una parte inicial para saber la importancia de poder controlar estas redes y los flujos de información que aparecen a través de ellos. ¿no? Eso es en, eh, en parte la primera noción de workflow, la importancia de estos procesos automáticos, cómo nos pueden ayudar y cómo nos pueden beneficiar para poder mejorar nuestros procesos y sacarle pues, partido y beneficio a toda la información que está a nivel de la parte digital. ¿Ya? y hablando de la parte digital es porque una empresa pues digital si no tiene estos procesos automatizados pues eh, está prácticamente considero yo en la prehistoria está bien entonces teniendo claro esta parte del proceso de automatización sabiendo que es importante automatizar estos flujos ya sea de correos de mailing ya de, de consultas de, de de completar formularios, que son cosas simples, pero teniendo en cuenta la velocidad con que nosotros podemos tener acceso a la información, nosotros tenemos que comenzar a, a pensar en cómo escoger el mejor flujo de trabajo que se adapte a las características de nuestra empresa. ya A veces nosotros podemos soñar y decir, ¿saben? Eh, yo quiero hacer pues, un flujo grande que me automatice todo, que yo solo dé un clic y esté la información pues, al costado. ¿no? Pero si de verdad nos comenzamos a Averiguar precios, comenzamos a ver herramientas que hagan esto, que las hay, pues se van a dar cuenta que son costosas. ¿ya? A veces queremos hacer desarrollos propios, ¿no? Pero nos damos cuenta, pues, que necesitamos desarrolladores capos, ¿no? Eh, el desarrollo demora, eh, entramos netamente a desarrollar, comenzamos a ver muchos MVPs que no tienen sentido y todo se comienza a dilatar. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cómo podemos escoger el mejor flujo de trabajo? que se adapte a nuestras características o que le saque mejor partido, ¿no? a, a nuestra organización. Y eh, yo lo caracterizaría, pues, en tres, eh, en tres grupos, ¿no? Ya, primero, y, y lo pongo aquí en grande, hay que hablar siempre de automatización, ¿no? Siempre tenemos que pensar que para lograr estos flujos tenemos que tener una herramienta que nos automatice, dejar de hacer el trabajo repetitivo, ¿no? Ya sea si ustedes eh, han creado un formulario en Facebook, han creado un formulario en Instagram. ¿no? Obviamente pueden entrar a su cuenta maestra de Instagram y descargar la información de un Excel. ¿no? Lo pueden hacer todos los días, si, si tienen o disponen del tiempo. Pero eso no es automatización. ¿ya? Y, y si no logran automatizar, pues eh, es tiempo gastado que lo pueden aprovechar para otra cosa. ¿no? Entonces, siempre hay que pensar, chicos, en la automatización. Buscar herramientas que nos faciliten las cosas. ¿Ya? Y cuando hablamos de automatización, podemos separarlo pues, en tres grandes preguntas. ¿no? ¿Qué es lo que ustedes necesitan para operar? ¿Necesito pues un software netamente propio o un software comprado? ¿no? ¿O un software pues, eh, híbrido que de repente eh, lo, lo puede hacer pues, de forma eh, compartida con otra empresa? ¿no? Existen muchas variantes y ustedes, cuando comiencen a averiguar eso, se van a dar cuenta. No, pues de repente no necesito nada de eso, ¿no? Eh, yo presento esta propuesta a mi empresa y, y me dicen, no, ¿sabes? Descárgame, descárgame el Excel todos los días, para eso te pago. ¿no? O sea, ustedes tienen que tener claro qué es lo que necesitan para operar, cuál es el alcance pues que quieren lograr con esta automatización, ¿no? Y obviamente tener los objetivos claros, ¿no? El tiempo que voy a eh, dejar, ¿no? De, de, de hacerlo diario, en qué lo puedo aprovechar, ¿no? Esa es una gran pregunta. Otra pregunta es cómo voy a operar eso. ¿no? Si ustedes venden el gran proyecto, quieren un CRM pues, de marketing automation que les facilite todo esto de acá, ya, pero eh, ¿qué necesito más? No, ¿Necesito capacitar? ¿Necesito cuánto de presupuesto? ¿Qué más voy, voy a lograr con esto? Y como último punto, ¿cuál es el resultado que espero? No? Si ustedes pues, eh, eh, piden una plataforma muy grande. ¿Ya? Y, y no tienen muchos resultados que mostrar ¿ya? o no le sacan tanto provecho pues obviamente no tiene mucho sentido hacer eso de ahí, no tienen que ver pues el coste beneficio analizar un poco la, la situación eh, el volumen de información que manejan y según eso comenzar a decidir ¿ya? yo diría que esto de acá pues se puede resumir en que al final hay que tener criterios de aceptación, ¿no? Que generalmente no se hacen. No, al final uno generalmente descarga un Excel, no sabe lo que está descargando, ¿no? Pero y, y al final queda todo ahí. ¿ya? hay que considerar estos criterios, definir bien el objetivo de hacer esta automatización, no ver los beneficios, los pros, los contras, es algo que podemos eh, conversar también eh, de forma más extensa, ¿ya? Pero entonces estos tres puntos son importantes. Y ahora, teniendo claro estos puntos de qué es lo que necesito para operar, cómo se va a realizar y cuáles son los objetivos y resultados que espero, nosotros podemos escoger entre tres flujos de trabajo pues que pueden seleccionar. ¿no? Y aquí netamente estamos hablando de marketing automation. ¿no? Todo este proceso, todo este flujo, ya sea de creación de formularios, de recogida de información, ¿No? Eh, se puede realizar de tres formas. ¿Ya? Ustedes pueden hacer, si, si son empresas grandes, ¿no? Pueden desarrollar un workflow propio, ¿no? Pueden tener baterías de desarrolladores que se integren con su CRM, si tienen un CRM interno, un CRM comprado, ¿ya? El workflow puede integrarse, ¿ya? <coughs> con su mismo CRM, hacer el flujo completo y ya lo tienen, ¿no? ¿Qué es más desgastado? Es correcto, es más desgastado, pero... Eh, funciona y esa medida ¿no? no van a tener problemas con eso. ya es una opción que algunas lo hacen. ya demanda tiempo eso sí. demanda personal técnico ¿ya? y demanda muchos MVPs para poder tenerlo todo en línea. ya pero se hace. es, es válido. otro punto por donde ustedes pueden ir pues, es utilizar workflows o crm de paga. ¿No? hay muchas herramientas de marketing automation que ya están diseñadas que se integran netamente pues a los workflows que ustedes tienen eh, que ya tienen en sus compañías ya y, y son muy integrables ¿ya? estamos hablando acá de HubSpot Salesforce ¿no? que son los más conocidos ¿ya? obviamente son de paga ¿ya? pero también es otra opción que ustedes pueden eh, conseguir ¿ya? Y, y estas herramientas pues también permiten tener acceso a base de datos hay que trabajar un poco ahí duro para tener eh, acceso a los servidores de estas herramientas y también poder integrar a nivel de base de datos. ¿ya? Eso, por ejemplo, es otro punto. ¿no? Ahora, si ustedes pues, eh, no tienen tanto desarrolladores, no tienen pues, eh, de repente el presupuesto necesario para la empresa, les sale muy caro esto de acá, ¿no? pueden ir por una tercera opción, que es eh, prácticamente un híbrido, ¿no? que son herramientas eh, que están naciendo últimamente, que son más económicas. ¿no? Son de no codes, ¿ya? Y, y que permiten hacer estos workflows enriquecidos, ¿no? Vamos a ver ahora un caso de uso después, ¿ya? Pero eh, estas herramientas yo diría que son eh, muy utilizadas porque a nivel de costos son muy baratas y permiten muchas integraciones, sobre todo con eh, las famosas redes sociales, ¿no? Hay integraciones con Facebook, con Instagram, eh, incluso con eh, Snapchat, Discord, ¿ya? Y estos workflows son fáciles de trabajar y a un menor costo, si la empresa pues lo amerita, pueden salvarles de muchas cosas a nivel de la información que pueden rescatar. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos por un desarrollo propio en marketing automation, no estamos hablando y lo pongo aquí en negrita de integraciones. ¿Ya? Estamos hablando de que tenemos que tener data a nivel de nuestro propio CRM, hay que programar. Necesitamos pues programadores que lo hagan y un output de salida. ¿no? Es más complicado de hacer, eso sí, se involucran muchas áreas, ¿ya? pero se tiene un desarrollo propio. ¿Está bien? Ahora, si ustedes van por la segunda opción, ¿no? En marketing automation, ya estamos hablando nuevamente de integraciones y lo pongo pues en negrita. Ya, ya hablamos de herramientas. Eh, ya más desarrolladas y que son prácticamente de venta, ¿no? Como les decía, el famoso Haspot, eh, Salesforce, son herramientas, pues, eh, muy conocidas, tienen un, un precio, pues, eh, mensual, hay paquetes anuales, no, estas herramientas eh, automatizan pues tareas repetitivas, mandan emails, publican en redes sociales, hacen anuncios digitales, ya segmentan campañas de email marketing y muchas cosas más, ¿no? Obviamente eh, tienen un costo para integrar con nuestros sistemas ya pero son eh, muy conocidas ya también por ejemplo tenemos a Marketo ya para estrategias de eh, estrategias netamente digitales el famoso Google Analytics también no para seguimiento web ya y un poco con su competidor también Hotgear, ya les dejo por aquí eso no mientras que Google Analytics segmenta a nivel pues plano no por páginas Hotjar prácticamente segmenta a través de mapas de calor, no es más dinámico. Ya son herramientas, pues, de marketing que se pueden utilizar. También tenemos a, a la parte de Wistia, ya que que valida todo lo que son videos, no. Ustedes pueden hacer seguimiento de videos, performance keys y todo eso de ahí con Wistia. Hay herramientas como Social Bakers que de repente las pueden conocer, ya que son herramientas de marketing, pues, eh, muy conocidas, las más sofisticadas del mercado que permiten hacer integraciones, pero son paquetizados, ¿no? Es una segunda opción, hay que hacer, pues, ahí algunos A-B testing, hay que trabajar, ¿no? con nuestro CRM, ver si funciona o no, ¿ya? Y hay un eh, desembolso de dinero, eh, diría, regular, ¿ya? Hay que medir nuevamente, les digo, el esfuerzo de contratar estas herramientas y si la empresa lo amerita, ¿ya?, y como una tercera opción, y un poco lo que nos atañe aquí, pues es eh, más integraciones, ¿no? Hablando de workflows enriquecidos. Aparecen pequeñas, eh, se podría decir vintage, ¿ya? Eh, aparece, por ejemplo, eh, el famoso Pavely Connect, ¿no? El famoso Zapier, ¿ya? Incluso hay una herramienta Bonnie. Estas herramientas, pues, nos permiten conectar a nosotros mismos con estas redes. Ya no necesitamos un intermediario, ¿ya? Pabli, por ejemplo, nos permite conectar con el mismo Facebook, ¿ya? hacer nuestro formulario de Facebook y descargar la información, automatizarla, ¿ya? y es pues, a nivel de costo eh, muy económica, al igual que Zapier. Zapier es su competidor directo. ¿no? Boni, por ejemplo, es una herramienta también que nos permite integrar con WhatsApp, hacer seguimiento a las llamadas de WhatsApp, mensajes y todo eso de ahí. ¿no? Y, y vienen pues, para aliviarnos, a salvarnos un poco en estos procesos de forma más económica y al final tener eh, casi los mismos resultados, ¿no? ¿Ya? Y, y otro punto también que está sonando mucho es el famoso tratamiento de las APIs, ¿no? Cómo nosotros podemos conectar con estas redes sociales a través de estas interfaces y obtener la información, ¿ya? Porque todo esto se trata, chicos, de obtener la información a nivel de... Eh, estas plataformas. ¿ya? Y un punto, por ejemplo, que también se puede considerar aquí a nivel de estos workflows que son eh, más enriquecidos que estos de aquí que son ya herramientas de marketing, es que si ustedes quieren tener acceso total a la data, hablando de HubSpot y Salesforce y lo que ven acá, es un poco más complicado. ¿no? Yo mismo les cuento un caso que estuvimos trabajando aquí con plataforma de eh, Hotspot, no Nos dieron todo el entorno. Ya, pero eh, Hasbro pues, tiene dashboards prediseñados, ya, si ustedes quieren, eh, quieren obtener más información de estos dashboards, pues hay protocolos de esta empresa que hay que romper, ¿no? queremos acceso a más variables, pues tenemos que mandar un correo, y ellos nos respondían esta data no está disponible, ¿ya? o si queremos pues, que nos den acceso a su API, pues nos dan eh, con accesos limitados, y, y comienzan a aparecer un montón de casuísticas que por ser pues un empaquetado estas herramientas de marketing resultan algo complicadas de manejar si ustedes pues quisieran hacer más analítica me refiero ¿ya? si lo hacen por este medio de workflow enriquecido prácticamente tienen acceso a, a la base que ustedes quieran no lo pueden descargar en el entorno que ustedes quieran ¿ya? Y, y teniendo acceso a la data pues se puede analizar de la forma como ustedes quieran no estas herramientas eh, como pabli y zapier y Bonnie, eh, hay muchas, ¿no? Yo estoy considerando aquí algunas que, cons que, que las considero, pues, importantes, ¿ya? Pero eh, nos podemos pasar también horas y horas indagando de cada una de ellas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que consiguen estos workflows enriquecidos? Pues hacer este flujo de trabajo, ¿no? Ustedes pueden empezar, y ya sea con un formulario de Facebook, ¿Ya? hacer algunos filtros básicos pedir información necesaria y descargarlo en un repositorio ya y ni siquiera han tenido pues un empaquetado que les haga eso ustedes mismos pueden hacerlo ya pueden contratar pabli no tiene un costo más económico ya pueden conectarlo con zoom pueden conectarlo con facebook pueden hacer su mismo flujo de trabajo y dejarlo por ejemplo en un en google sheets no actualizable ya ese es algo que es muy importante, muy rápido ya, y obviamente trabajando con herramientas de google, pues pueden tener la información eh, en tiempo real ya para comercializar a nivel, pues, de leads, a nivel de quejas, a nivel de correos, a nivel de consultas, ya sea de web o de cualquier red social. y para cerrar, pues, eh, este caso de uso, vamos a hablar un poco de public Connect, ¿no? public Connect es una herramienta que eh, sirve para múltiples conexiones. ¿ya? Por ejemplo, lo que les he traído acá es el famoso eh, formulario de Facebook. Que todos, por ejemplo, tenemos Facebook. ¿ya? Eh, hemos visto por ahí, seguro, bastante publicidad, ya sea a nivel eh, de renta, ya sea de repente de un curso o algo que queremos llevar, ¿no? Y siempre aparece este loguito de más información, regístrate aquí, ¿no? Que Facebook lo tiene, ¿ya? Obviamente si ustedes lo hacen solo con la plataforma de Facebook, ¿ya? Lo que les va a arrojar, pues, es un entorno donde el lead se registra, ¿no? Llega a esta publicidad, ¿no? Eh, aparecen, pues, los, los siguientes pasos, ustedes ponen alguna información, dejan sus datos y esto se almacena, pues, en el administrador de anuncios de Facebook, ¿ya? Ustedes tienen que tener cuenta de Facebook Maestra y obviamente tienen que entrar uno a uno y es lo que les decía ya y descargarlo no crean el, el, el formulario lo descargan ya y esto se descarga en un Excel hasta ahí que estamos haciendo estamos guardando información pero no estamos automatizando nada ya es un trabajo repetitivo que hay que hacer si entra pues eh, clientes nuevos de acá a las próximas dos horas hay que volver a descargar y este flujo es un poco tedioso ya y es importante saber que eh, el tiempo es vital, ¿no? Sobre todo si es un formulario de consultas, pues es importante atender las consultas en línea. ¿Ya? Aquí entran herramientas como Public Connect. Nuevamente lo comparo y, y no es que esté a favor de estas herramientas enriquecidas, pero si tienen pues una herramienta de Haspod, tendrían que integrarlo con esta, eh, el grande de Facebook, ¿ya? Y la información, pues, eh, es más costosa de obtener. Ya estamos sacando prácticamente eh, la vuelta a esto. Ya. Entonces eh, esta herramienta se conecta con muchas fuentes. Acá lo pueden ver. No, eh, se conecta con eh, Facebook, se conecta con la parte de Pinterest, ya incluso eh, Instagram. Ah, últimamente se está conectando con WhatsApp. Están en versión beta en eso. ¿Ya? Y, y es muy buena, ¿ya? porque ustedes pueden hacer un pequeño flujo. Por ejemplo, este acá es algo chiquito que se va a ver en el PEA. ¿no? ¿Cómo ustedes pueden automatizar este formulario de Facebook? Vamos a crear un formulario de Facebook ¿ya? y lo vamos a volcar en un Google Sheets ¿no? para que se actualice en línea. ¿ya? Es un pequeño workflow que se va a hacer, ¿no? donde la información viaja de Facebook, ¿no? se conecta con Pablo. ¿Ya? Hay que hacer una integración ahí, y por eso siempre lo pongo acá a la izquierda, la parte de integraciones, y nos arroja un Google Sheets, donde están todas las consultas. Esto de acá es en línea, la información se puede compartir vía link. Si es un formulario de consultas, el comercial que está atendiendo lo tiene en tiempo real, simplemente con un actualizar ya está la información allí. ¿ya? Y pues eh, todo lo pueden manejar de forma rápida. Es una integración simple, ¿ya? Que se puede hacer algo más complejo que también vamos a hacer. Es una integración, por ejemplo, con servidores de base de datos, ¿no? Tenemos, eh, podemos manejar SQL, podemos manejar MySQL, que es algo ya más relacional, ¿no? Eh, estos workflows como Publi también nos permiten hacer estas integraciones, ¿ya? La información viaja de la misma forma, ¿no? Viaja de Facebook, se conecta con y conecta hay que conectarlo con eso, ya, y después tenemos que integrarlo con nuestro eh, server de base de datos. También se puede hacer, ¿no? Es algo que también se va a ver, ya, incluso teniéndolo en nuestro server, se puede aplicar algunos triggers, ya, para disparar correos automáticos, ¿no? Lo cual completa el proceso. Si una persona pide información, no la información fluye con este conector, y luego que lo tenemos almacenado en la base de datos, se dispara un correo automático mandando la información. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos automatizando un proceso. No, no entra ninguna persona ahí a tallar. La información viaja sola. Incluso podemos mandar PDFs, ¿no? Y la persona puede ver la información que quiera si está consultando por algo, pues prácticamente a minutos que ha enviado la solicitud. Esos son algunos ejemplos. De, de workflows que se pueden lograr con Pabli. Hay mucho más conexiones que se pueden hacer, pero eh, es un poco lo que le quería mostrar. ¿ya? Hablando de más conexiones, se puede conectar también, por ejemplo, con la parte de Zoom. Ustedes pueden tener un, una página web y crear formularios de consultas. También permite conectarse con eso. ¿ya? Y estos workflows pues, eh, resultan de mucha utilidad para poder conocerlos y son simples de eh, poder integrar. ¿Sí, chicos, al final lo que ustedes tienen con estos workflows de acá eh, es una sección, ¿no? Donde tienen todos sus tags, pueden hacerle seguimiento. Igual estos dan plataformas donde se ven, pues, los lists que tenemos pendientes, eh, las conexiones que tenemos, ¿no? Ya sea con Facebook y eh, Sheets, ya sea con Facebook y MySQL, Facebook con Gmail o Facebook con WhatsApp. Y automatizar estos procesos. Es un poco lo que se logra, lo que se puede hacer y teniendo las herramientas pues adecuadas se pueden mejorar y automatizar muchos procesos y sacarle provecho a lo que ustedes quieran desarrollar.